Costa Rica, buenas noches Argentina. Que el Señor les bendiga grandemente. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, director de Ministro de la Palabra. Una vez más estamos reunidos para que continuemos con el análisis que hemos venido realizando en las últimas semanas acerca de un tema que hemos titulado Relatos con aguijón. Son las 5 de la tarde hora de Costa Rica. Son las 8 de la noche hora de Argentina. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su palabra. El tema de hoy lo hemos titulado La ovejita de un pobre. Ese es el tema del cual vamos a estar conversando. Sin embargo, les recuerdo, amado hermano y hermana, que teníamos pendiente desde la semana anterior Hacer un análisis, eh, terminar todavía la, este, la, eh, la parábola número 2, la que estuvimos analizando eh, la semana anterior y que correspondía al segundo relato. Pero antes, yo quiero que leamos Habacuc, capítulo 2, versículo 14, donde dice: Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas, dice, llenan el mar. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan el mar. Hermosa palabra para que iniciemos en esta tarde. Recordemos que existen realidades profundas, decíamos, que no pueden expresarse mediante un lenguaje común. Definitivamente no es posible este, que podamos interpretarlas de una manera tan sencilla. Por eso es que eh, hemos querido analizar una serie de fábulas, ilustraciones, imágenes, parábolas, alegorías, analogías, como usted quiera llamarle. Y eh, vamos a aprender más adelante con el Señor Jesús, el cual se convirtió en el Maestro de Maestros al utilizar muy bien estos recursos de las comparaciones para enseñarle a sus contemporáneos esas verdades que estaban escondidas y que siguen escondidas hoy en día para todos aquellos que no quieren escucharlas, para aquellos que no quieran entenderlas. Sin embargo, para los que son receptivos, para los que quieren escuchar de verdad la voz del Señor, pues son invitados para que reciban esta eh, palabra eh, que viene del cielo, pero que definitivamente, hermano y hermana, no es para todos. Es solamente para aquellos que quieran escucharla, para aquellos que quieran asimilarla. Continuamos con el relato número 2. Vamos al relato número 2. Continuamos con el relato número 2. Recuerden ustedes que estuvimos hablando acerca de el olivo, acerca de la higuera, acerca de la vid y acerca de la zarza. ¿De qué estuvimos hablando el jueves anterior? Recordemos que estábamos en jueces capítulo 9. Abimelech, un hijo de, este, de Gedeón, mató a sus 70 hermanos, se autoproclama rey, eh, la nación lo recibe este, eh, con gran regocijo. Es el primer rey de Israel, aunque no aparece así bíblicamente. Porque recordemos que el primer rey de Israel es Saúl y se considera como el primero, el primero porque fue nombrado por Dios. Sin embargo, Abimelec es el primer rey de Israel. Se autonombra y a partir de ahí van a generarse una serie de problemas porque no había llegado todavía el tiempo de la monarquía. Todavía no llegaba el tiempo de la monarquía. Por eso es que entonces eh, Jotán, que es el hijo menor de Gedeón, el único de los hermanos que logra escapar, cuenta en, en los altos del de monte Jericim una a, anécdota que él quiere que todo el mundo escuche, que él quiere que todo el mundo se reciba. Él quería dar una enseñanza a partir de lo que estaba haciendo Abimelech y encontró una fábula muy interesante que rápidamente la vamos a volver a retomar. Jueces capítulo 9, versículo 8 al 11 dice. Una vez los árboles decidieron elegir un rey, primero se dirigieron al olivo, pero ese se negó. ¿Debo dejar de producir el aceite que Dios y el hombre bendicen, solo para ser grande entre los árboles? Preguntó. Entonces fueron y hablaron con la higuera. Sé nuestro rey, pero la higuera se negó. ¿Debo dejar de producir dulzura y fruta, solo para elevar mi cabeza sobre los demás árboles? Y entonces continuó el relato. Entonces hablaron con la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid respondió, ¿dejaré de producir el vino que alegra a Dios y a los hombres para ser poderoso entre los árboles? Finalmente todos los árboles se dirigieron a la zarza y le dijeron, sé nuestro rey. La zarza entonces replica, si realmente ustedes me quieren como su rey, vengan y humillense bajo mi sombra, si se niegan, que salga fuego de mí y consuma a los grandes cedros del Líbano. Esa anécdota, esa fábula que está contando Jotán, rápidamente habíamos hablado el, el jueves anterior respecto a que los árboles deciden en un momento nombrar un monarca sobre ellos, van do, donde el olivo. ¿Por qué fueron donde el olivo? Porque el olivo era un árbol muy estimado, de ese exquisitez, el fruto que daba, el aceite era muy importante en el contexto histórico. Por eso se fijaron en el olivo de primero, pero el olivo dijo que no, no le interesaba. Más bien veía con malos ojos eh, eh, ese tema de estar eh, eh, pavoneándose sobre el resto de los árboles. Van donde la higuera. La higuera dice que no, tampoco. Ellos creían que aunque el olivo dijera que no, la higuera iba a decir que sí y la higuera también muestra menosprecio ante esa posición al cual le quieren colocar. Luego se van donde la vid. La vid lo que genera es vino. Que también era muy apreciado en el contexto histórico, la vid dice que no, que tampoco, que no le interesa, que la verdad, eso de la monarquía no sirve para nada, como exactamente sucede hoy en día. ¿Qué les quedó a los árboles? Esa necedad, esa majadería, esa insistencia de querer hacer lo que les da la gana, provocó que al final fueran donde el árbol menos pensado, y ni siquiera es un árbol, es un arbusto, un arbusto que solo sirve para generar leña, para hacer fuego. El arbusto ese, increíblemente sabía que no era la primera opción, lo buscaron porque no había nadie más, terrible. Usted sabe lo que es aceptar uno algo porque los demás no lo quieran y entonces terminan buscándolo a uno. Bueno, la zarza entonces dice: Perfecto, vengan, humillense bajo mi sombra. La zarza es un árbol muy pequeñito, espinoso, no le va a dar sombra a nadie, ese es un tema es sarcástico. Y la zarza termina diciendo: Pero si ustedes. No me hacen caso. Si ustedes no me obedecen, entonces yo voy a terminar quemándolos a todos. O sea, la zarza termina desnudando cuál era la verdadera intención de gobernar. ¿Qué era lo que la zarza quería? No iba a dar aceite como el olivo. No iba a dar fruto dulce como la higuera. No iba a dar uva o vino como la vid. Lo que iba a desnudar era ese gobierno absoluto. Que lo que iba a hacer era que cualquiera que se sublevara lo iba entonces a destruir. Eso que está contando Jotán es exactamente lo que está haciendo su hermano Abimelech. Él usurpa él, en la posición de, eh, de Alcurnia, eh, usurpa ese primer lugar ese a las malas, matando a sus hermanos, sobornando obligando y todo aquel que estuviera en contra o se pusiera en medio lo iba a terminar aniquilando. Por eso es que ahora Jotán dice en jueces capítulo 9, versículo 16, ¿ustedes están seguros de que han hecho bien al elegir rey Abimelech? Mi padre, hablando de Gedeón, peleó, dice, por ustedes y expuso su vida y lo salvó de los Madianitas. Sin embargo, se han rebelado contra él y mataron a sus setenta hijos. ¿Están seguros de que han hecho justicia a Gedeón y a sus descendientes? Si es así, que Abimelech y ustedes tengan una vida larga y feliz. Joctán lo que está haciendo es una advertencia. Ustedes están seguros de que hicieron bien al elegir a Abimelech porque aquí la responsabilidad de ese reinado usurpado a la brava, a las malas. No solamente era responsabilidad de Abimelech, la nación también lo había aprobado. Y aquí en donde Jotán se va contra la nación y lo responsabiliza. ¿Ustedes están claros de lo que hicieron? Ustedes conocieron a mi papá. Ustedes saben lo que él hizo por ustedes. Sin embargo, ustedes con esa actitud lo que están haciendo es aprobando. Lo que hizo Abimelech es asesinato sangriento de mis 69 hermanos y que ustedes simplemente lo dejaron pasar. Si la cosa es así, entonces, si ustedes creen que están haciéndolo bien, que Abimelech y ustedes tengan una larga vida y feliz. Aquí hay un sarcasmo de parte de Jotán porque usted y yo sabemos que, en primer lugar, no era el tiempo de la monarquía que vendría hasta años después y sería directamente nombrado por Dios el rey de Israel que sería Saúl. Hasta el momento la sociedad israelí era tribal, o sea, estaba eh, gobernada o eh, dividida en 12 tribus donde eran líderes tribales los que estaban a cargo de, esas, de todos esos conglomerados. Por eso es que esa época se denomina la época de los jueces. La época de los jueces está entre el último liderazgo de Josué y los ancianos y el primer reinado que es Saúl. Fueron unos 300 y el resto de años muy difíciles donde Dios ya eh, no había líder eh, que gobernara la nación, Dios era el líder, Dios era el rey y Dios no quería que el pueblo fuera gobernado por ninguna estructura de poder. Sin embargo, esa necia elección, como lo hicieron los árboles, y que, los, y que la nación de Israel está dando el aval, usted sabe que tarde o temprano, cualquier mala decisión que usted y yo tome, eh, tomemos por pura necedad, por pura majadería, por llevarle la contraria a todos, por no poner atención, tarde o temprano, esa mala decisión que usted tome se va a convertir en un boomerang. Tarde o temprano, lo que hacemos en desobediencia, lo que hacemos en necedad, lo que hacemos por majadería, lo que hacemos simplemente porque nos da la gana, porque yo me mando, porque yo hago lo que quiero, porque no me importa lo que piense el pastor, no me importa lo que piense Dios, no me importa lo que piense mi mamá, mi vida es mi vida y yo hago lo que me da la gana, entonces Dios se dice, perfecto, salte con la tuya. Pero tarde o temprano esa mala decisión se convierte en un efecto boomerang. Jotán lo que está prediciendo con esta eh, fábula es que en algún momento dado, Abimelech, es esa zarza que va a arrojar fuego sobre el pueblo y que lo que va a provocar es una autodestrucción entre unos y otros. Y esa profecía, que es un cuentito y a la misma vez una profecía, se va a terminar cumpliendo tres años después. Eso que Jotam dijo se va a cumplir. Vendrá una guerra civil, la nación de Israel se va a desangrar por culpa de lo que hizo Abimelech y de la anuencia de la nación, porque tarde o temprano lo que se hace a las malas, tarde o temprano lo que es robado, tarde o temprano lo que es ilícito, definitivamente se nos va a devolver como un efecto boomerang. Y jueces capítulo 9, versículo 22 al 24, nos dice, tres años más tarde Dios hizo que surgieran problemas entre Abimelech y los ciudadanos de Siquén, y estos se revelaron. En los hechos que ocurrieron como consecuencia, Abimelech y los ciudadanos que le ayudaron a dar muerte a los 70 hijos de Gedón recibieron el justo castigo por sus crímenes. Queda escrito y patentizado en la Biblia que Dios tarda, pero no olvida aquello que usted y yo presumimos que a Dios se le olvidó, que Dios estaba ocupado en otras cosas y no puso atención, que tal vez es tan simple que lo va a dejar pasar. Perdóneme. Discúlpeme, pero tarde o temprano se va a revertir. Existe una ley natural, una ley universal, una ley espiritual de causa y efecto. Lo que usted siembra, eso cosecha. Y si sembramos lo que sembramos, como lo hizo Abimelech, tarde o temprano esto que él realiza se le va a volver contra su propia existencia. Y aquí la Biblia lo deja totalmente claro. Tres años pasaron. Cuando todo el mundo creía que todo estaba bien, cuando todo el mundo pensaba que se había salido con la suya. Y es que ese es el problema. Hacemos lo que hacemos. Creemos que no va a pasar nada. Vamos viendo frutos de nuestra necedad. Vamos, vamos viendo cosas positivas de nuestras majaderías. Vamos viendo cómo las cosas aparentemente se arreglan producto de nuestra insensatez. Pero tarde o temprano. Todo llega a salir, tarde o temprano, todo llega a revertirse y es cuando terminamos perdiendo más de lo que aparentemente habíamos ganado. Y dice que eh, decía mi abuela que, la bala que el tiempo es la balanza de las cosas. Tarde o temprano, todas las situaciones se llegan a acomodar solas. Lo que hicimos bien re redundará para bien lo que hicimos mal redundará para mal. tres años después dios se va a encargar de poner otra vez todo en orden de darle la razón a quien la tenía de este traer justicia a esos eh, 70 eh, eh, hombres que murieron por culpa de Abimelec esa eh, anuencia de la nación eh, para que abimelech quedara como rey les va a salir sumamente cara una guerra civil, y también una ruina interna. Se subleva en un momento dado a aquellos que aparentemente estaban con Abimelech, porque es, es muy interesante el tema. A veces usted cree que hay personas que están con usted, eh, que comulgan con usted, que abrigan lo, 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 sus pensamientos, pero tarde o temprano algo pasa y cuando usted se da cuenta, esas personas se ponen en contra suya. Y esas personas que habían sido también contratadas por Abimelech, que también eh, eh, eran personas nefastas, personas malas, terminan sublevándose contra el mismo Abimelech. Esos que aparentemente le ayudaron en alguna oportunidad, tarde o temprano terminaron traicionándolo. Y por eso es que entonces Abimelec se va a hacer guerra contra aquellos que se sublevan contra él. Ya Abimelech sabía que definitivamente tenía que ser por la fuerza. Ya ese, el soborno ya no servía, las palabras dulces ya no servían, ahora las cosas son a las malas. Y eso es muy característico de muchos líderes. Eso se lo hemos visto nosotros en nuestras iglesias a pastores, se los hemos visto a muchos líderes de ministerio. Empiezan primero hablándote con palabras suaves, con palabras dulces, con palabras animosas, lo que llamamos lisonjas, con palmaditas en, en la espalda. Pero cuando ellos empiezan a notar que ya la cosa no les está funcionando y que ya la gente no está haciendo lo que ellos quieren entonces es cuando esos líderes sacan las uñas y es cuando entonces ya lo que ejercen es la fuerza la coerción o hace las cosas como yo te digo o te largas o hace las cosas como yo digo que hay que hacerse o te echo o te pongo en disciplina o no te dejo servir o mejor te vas eso lo hemos visto en cantidad de veces en muchísimos lados Ahimelech ahora sabe que es solo por la fuerza que va a poder lograr mantenerse en la posición de rey. Sin embargo, la historia ya está echada y el fin de Abimelech también ya está listo y la profecía que está en el cuentito definitivamente va a salir a la luz y se va a cumplir. Ve lo que dice jueces capítulo 9 versículo 52 al 54. Abimelech se acercó a la puerta para quemarla, pero una mujer... Dice, desde el techo dejó caer una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Mátame, le pidió a su escudero. Que nunca se diga que una mujer mató a Abimelech. El joven lo atravesó con su espada y murió. Aquí, amados hermanos, llegó el fin de Abimelech. Tal y como se narró en ese cuentito, en ese relato muy interesante, ahora la gente entendió. ¿Cuál era la moraleja? ¿Cuál era la enseñanza de ese cuento? Abimelech sacó las uñas, quiso gobernar por la fuerza y se convirtió en un efecto boomerang toda esa maldad. Ese es el fin de Abimelech, ese es el fin de su reinado. Un régimen ilegítimo, cuando las cosas se hacen mal, cuando las cosas se hacen a la fuerza, cuando hay sangre de por medio, definitivamente no vamos a llegar a nada bueno. Abimelec ocupa una posición por la fuerza, quiso ocupar una posición que no le correspondía. Hemos sido claros, hermanos y hermanas. No ocupemos posiciones que no nos corresponden. No hagamos nada de lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Porque tarde o temprano, como Abimelech, vamos a tener que pagar muy cara esa osadía. Inmediatamente entramos a la, al relato o a la imagen, a la ilustración, como usted quiera llamarlo, a la número 3. Para los hermanos que recientemente se están incorporando a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live, les recuerdo que los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, estamos haciendo un análisis reflexivo de más de 70 ilustraciones o relatos, eh, imágenes, cuentitos cortos, que encontramos en la Biblia, que tiene una gran enseñanza que al principio uno empieza a escucharlos porque todos son orales, uno empieza a imaginarse el contexto, los animales, las profesiones, las personas, las actividades y al final del relato hay lo que hemos denominado un aguijón y es donde se muestra la verdadera enseñanza de esas ilustraciones. Vamos a ver con Jesús más de 40, sin embargo son eh, aproximadamente 75 eh, ese eh, comparaciones que vamos a estar revisando muy interesantes que traen verdades bíblicas verdades profundas todas tienen un común denominador y es acercarnos al reino de los cielos eso es lo que todos esos cuentos cuando usted ve una ilustración en la biblia cuando usted ve una imagen una analogía una alegoría todas lo que hacen en su conjunto es acercarnos al reino de dios qué pasa cuando el hombre y la mujer desobedecen, ¿qué pasa cuando el hombre y la mujer obedecen? De eso es de lo que se tratan todos estos relatos y parábolas que aparecen en la palabra del Señor. Vamos inmediatamente al relato número 3. Y es el que hemos denominado la sesión de hoy como la oveja de un pobre. Ese es el cuentito que continúa seguidamente. La segunda... Eh, el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, es donde inicia este cuentito. Sin embargo, yo quiero rápidamente ubicarlo, amado hermano y hermana, en el contexto antes de contarle el cuento. Recordemos que los, los relatos y los cuentos que aparecen en la Biblia no podemos interpretarlos simplemente a como a cada uno de nosotros se nos ocurra. Hay que hacer un análisis exegético del contexto histórico. ¿Por qué fue que se contó ese cuento? qué era lo que ese cuento quería enseñar, qué era lo que quería demostrar, y a partir de esa exégesis contextual, podemos extrapolarlo a nuestro tiempo contemporáneo para extraer esa enseñanza que también es útil para nosotros. Ya lo vimos en el relato anterior. Vean que en el relato anterior, la parábola de Joktan estaba relacionada con Abimelech, haber usurpado un lugar que no le correspondía, y el resultado para los que lo aprobaron y lo fatídico para Bimelec. Cuando yo traslapo esa enseñanza de ese contexto hacia el nuestro, venimos hablando acerca de lo mismo. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos las cosas a nuestra manera y fuera de los designios de Dios. Pero vamos al relato número 3. Lo ubico en el contexto histórico. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vamos al capítulo 11 del segundo libro de Samuel, usted ya conoce la historia. El rey David, en uno de esos momentos dados, cuando sus, eh, sus ejércitos están en guerra, el rey David está dentro del palacio. Hay algo muy interesante ahí. David era un hombre guerrero, David era un hombre de pelea. Por eso es que David no construye el templo, en lo que se conoce como el Templo de Salomón porque David era un hombre que tenía sangre en sus manos. En ese contexto, David se suponía que tenía que estar peleando en batalla, sin embargo está paseándose por el palacio. Y en uno de esos paseos logra mirar hacia, me imagino que tenía toda la vista panorámica de la ciudad, y observa, mira, desea, con lujuria, a una mujer a la cual la toma para sí mismo, se llega a ella o tiene relaciones sexuales con ella, pero hay algunas variables muy interesantes de esta situación y es que ella era la esposa de otro y peor aún, la termina embarazando. Esta degradación moral de David definitivamente concluye con el homicidio premeditado del esposo de ella. ¿Por qué? Porque ella está quedando embarazada y no está quedando embarazada de su esposo. Su esposo sabe que ese hijo no puede ser de él porque él no ha estado con ella. Él ha estado sirviendo en la guerra a su rey David y a la nación y por tanto si la mujer queda embarazada ese hijo no es de ese esposo. Así de simple. David sabe el problema en el que está metido y lo que hace es entonces enviarlo al frente de batalla, ponerlo al delante de los soldados sabiendo claramente que esos eran los primeros que iban a ser muertos y efectivamente Urias Eteo muere en batalla claro ahora David ya presume que ya toda la situación está arreglada el muerto al hoyo decía mi abuela el vivo al hoyo Urias está muerto la mujer es viuda la mujer llora a su marido todo el luto necesario que tiene que llorarlo pero está embarazada Está embarazada de David. David entonces, en una presunta buena acción, toma a esa mujer desvalida, sin marido, esposa de un héroe de guerra, la toma para sí mismo, se la lleva al palacio, la hace su esposa. David engaña a la nación, todo el mundo presume que ha hecho una acción heroica al tomar a esa mujer y no dejarla desvalida, sin embargo... La gente no conoce la verdadera historia que está detrás de todo esto. David engaña a la nación, pero hay alguien al cual usted y yo no le podemos engañar. Y David trata de ocultar toda esa horrenda secuencia de pecados. Y simplemente lo tapa casándose con la viuda. Y colorín colorado, la torta se ha tapado. Y vivieron muy felices. Si todo fuera así, amado hermano y hermana, y cerramos la Biblia y nos vamos para la casa. Yo no sé qué pensaría usted. Pero hay algo que no está bien. Hay una injusticia gravemente cometida contra alguien. Hay un inocente, como los hijos de Gedeón en el relato anterior. Hay una persona que sin culpa alguna terminó pagando los platos rotos. Terminó sin esposa. Muere en el frente de batalla, nunca se llegó a dar cuenta que era lo que verdaderamente había sucedido. Y ese es el tipo de cosas que Dios nunca va a dejar pasar. Aunque el mundo allá fuera, aunque esa justicia pronta y cumplida, la cual este, eh, todo el mundo se jacta de los tribunales que tenemos en nuestros diferentes países, debería cumplirse, muchas veces no se cumple. Y muchas veces aquellos que tienen que ser enjuiciados, que tienen que ser castigados pronto y cumplidamente, no lo son. Este es el caso de David. Era el rey, podía hacer lo que le daba la gana, mandaba la guerra a quien quisiera, que se muriera a quien quisiera, cogía a la mujer eh, ese que quería. Ya Dios había advertido eso a la nación de Israel cuando insistentemente le pedían rey. Eso es lo que está haciendo David. Pero aquí hay un tema de que Dios... Que todo lo sabe, que todo lo conoce, no va a dejar pasar por alto. Hay cosas que Dios definitivamente no se va a guardar y tarde o temprano toda injusticia tiene que pagarse. Hay un precio, hay una deuda que tiene que cancelarse. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 26 al 27, dice la palabra del Señor. Cuando Bechabé supo que su marido había perdido la vida, lo lloró. Pasado el tiempo del duelo, David ordenó que se la llevaran al palacio y la hizo su esposa. En el tiempo señalado, ella dio a luz un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Vean qué duro, hermano y hermana, lo que dice la palabra del Señor. La volvemos otra vez a leer, dice la palabra de Dios, cuando Betsabé supo que su marido había perdido la vida, dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que ella hace?, dice, ella, dice, lo llora, e interesantemente, una vez que ha pasado, ese tiempo del duelo, increíblemente, dice David, muy tranquilo, ordena que le lleven a la mujer, Dice al palacio, simplemente que se la dejen ahí y termina haciéndola su esposa. Claro, David sabía que ella estaba embarazada y en el tiempo señalado dice la palabra del Señor, ella da a luz un hijo. Pero al Señor dice, no le agradó lo que David había hecho. Esto definitivamente a Dios, hermano y hermana, no le gustó. Para nada, claro que a Dios ese tipo de cosas no le van a gustar para nada. David creyó que todo se podía tapar, que todo se podía arreglar. Un año después, el niño nace a los meses. Me imagino que hubo fiesta en el palacio, hubo celebración, hubo baby shower, eh, le regalaron de todo al recién nacido. Es hijo del rey, es un príncipe. Pero nadie sabía, todos estaban engañados con lo que realmente había ocurrido en esta situación. Y cuando parecía que todo se había olvidado, cuando parecía que la familia real estaba feliz, cuando el bebé ha nacido, aparece un profeta enviado por Dios, que se llamaba Natán, que era muy amigo de David. Natán era muy amigo. De David, el profeta Natán. Y ese profeta definitivamente es enviado por Dios a confrontar lo que David ha hecho. Porque ni el mismo profeta Natán lo sabía. Dios se lo revela al profeta. Y el profeta tiene que ir a desnudar la vergüenza del rey David. Y el tema, ¿cómo le vamos a decir al rey? Porque es el rey. Vean que definitivamente había que armarse de valentía. Había que armarse de valor para hacer hermano y hermana lo que Natán iba a terminar haciendo. Y tal vez al igual que David, usted y yo en alguna ocasión, hemos estado viviendo vidas hipócritas. David estaba chineando un bebé, David estaba cantando salmos, David estaba golpeándose el pecho, David tenía la conciencia cauterizada. Y tenemos que tener mucho cuidado. También es importante que nos autoanalicemos nosotros mismos en esa noche, porque puede ser que tal vez haya algo que nosotros no lo hemos traído al Señor, que es importante que lo pongamos delante de él, porque tarde o temprano esa situación puede provocarnos un efecto boomerang como le pasó a Bimelec y le va a pasar a David a continuación. El segundo libro de Samuel en el capítulo 12, versículo 1 dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor entonces el Señor envió al profeta Natán a decirle a David lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que el profeta Natán termina diciéndole a David y es enviado directamente, hermano y hermana, y de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice el profeta Natán? Ahora, antes de que... Revisemos el, lo que el profeta le va a decir y cómo decírselo. Usted podría pensar, ¿por qué Dios no dejó las cosas como estaban? Todos tranquilos, había fiesta en la nación, había un bebé, un matrimonio feliz, todo era dicha, todo era contentera. Tal vez alguien podría decir, qué increíble cómo Dios le echa a perder a David el negocio. Parecía que todo estaba bien. Parecía que todo caminaba de la mejor manera. Tal vez a usted y a mí nos ha pasado exactamente eso. Hemos hecho las cosas como nos da la gana. Vean que el relato 13 parece mucho al relato número 2. David había hecho lo que le había dado la gana. Y parecía que se estaba saliendo bien con la suya. ¿Por qué Dios se le presenta a David para desnudarle su situación? Dios pudo haber dejado que David continuara. Lo que pasa es que si Dios no hubiera metido la mano, tarde o temprano, la ley universal del toma y deme, de la siembra y la cosecha, tarde o temprano a David lo iba a terminar alcanzando. Si Dios intervino para que David quedara desnudado en su condición vergonzosa, es porque Dios lo amaba y porque Dios le tenía misericordia. Cuando el Señor ha tenido que tratar con usted y conmigo en situaciones muy parecidas a este tipo, no es que Dios nos eche a perder lo bonito que teníamos. Es porque Dios en su gran amor y en su gran misericordia ha evitado que usted y yo nos terminemos desbarrancando más de lo que tal vez hasta ese momento estamos. Bendito Dios, porque si no fuera así, si Dios no metiera la mano cuando tiene que meterla, yo creo que nosotros, hermano y hermana, terminamos en el lago de fuego, así de crudo y así de claro. Por eso esa intervención de Dios hacia David no es que Dios no quiere a David, más bien es al contrario. Dios le va a mostrar su misericordia, Dios le va a mostrar su amor. Y vean qué interesante, nos dice el segundo libro de Samuel en el capítulo... Eh, 12 versículo 2 y 3 dice la palabra del Señor: Habían dos hombres en cierta ciudad, uno muy rico, dice que tenía eh, muchos rebaños de ovejas y manadas de cabras, el otro era muy pobre y solo poseía una ovejita, eso era lo único que tenía. ¿Qué dice que había logrado comprar? Esa ovejita. Dice, era el encanto de sus hijos. Y su dueño le daba de comer de su propio plato. La hacía beber en su propia taza. La hacía dormir en sus brazos como si fuera una hija. Yo, yo me imagino, eh, hermanos, yo me imagino, eh, se presenta Natán. David lo recibe. Le ofrece café. Le manda a tener repostería. Se ponen a conversar del reino, se ponen a conversar. David me imagino que le dijo, este, no sé si ya has escuchado el último salmo que compuse. ¿Ya, ya conociste a, 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 al bebé? ¿Conociste al príncipe? Este, es un niño muy hermoso. Eh, eh, y me imagino que ya conocías a la mamá. Eh, yo me casé con ella porque este, eh, su esposo murió en batalla y, y yo la recogí. Y, y estoy en ese momento ese guardando el, el, el honor de ese soldado valiente. Pudo haberle dicho David muchas cosas a Natán. Y me imagino que Natán le siguió ahí la conversación y le dijo, sí, uh -huh, ajá, sí, claro, sí, uh -huh, claro. Natán espera el momento preciso para decirle a David lo que tiene que decirle. La pregunta es, ¿cómo le decimos al rey la torpeza mayúscula? la aberración que ha venido cometiendo desde hace más de un año. Y Natán lo hace mediante una ilustración. Yo le vuelvo a recordar que las ilustraciones y los relatos son el mejor método de enseñanza de las buenas nuevas, porque uno lo que hace es contarle un cuentito a otra persona que está relacionado con ella, no estamos diciendo su nombre, pero está claro que lo que sucede en el acontecimiento es lo que a esa persona le está pasando. Y tarde o temprano, la persona se mira en un espejo a partir de ese relato. La persona no tiene que enojarse con el que cuenta el cuento. Natán en ningún momento llegó a tratar mal a David. Usted ve en el relato, Natán no le falta el respeto al rey. Natán, Natán no lo llega a golpear. Natán no lo insulta. Natán simplemente le cuenta un cuento. Dos hombres en una ciudad. Ve a David. Le voy a contar un cuento. En esa época, este tipo de historias eran muy amenas. No había televisión. No había internet. No había radio. Mucho era conversar. Mucho era de partir. Mucho era eh, contar historias nuevas. Refranes, chistes. Y así se pasaba el tiempo. Natán me imagino que aprovecha el momento y le dice... Mira David... Eh, 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 te voy a contar una historia muy interesante que me la acaban de, de pasar. Yo no sé si vos la sabías, pero te lo voy a contar. David, me imagino que estaba con, con los ojos abiertos, ¿verdad? Y le dice Natán: ¿Vieras que había dos hombres en una ciudad? Uno era muy rico, tenía mucho. Otro era muy pobre y solo tenía una ovejita. Empieza Natán a hacer notar la disparidad entre la riqueza y las posesiones de uno y del otro. Empieza a Meterle sentimentalismo al cuento con la ovejita del pobre. Era lo único que poseía el pobre, le había costado mucho poseerla, la, la había comprado, era el encanto de los hijos, la ovejita era la mascota de la casa y el dueño le daba hasta de comer a esa ovejita, le daba de comer con la mano. Dice, y bebía, dice la ovejita de la propia taza del hombre pobre, la quería tanto y la cuidaba tanto que el hombre era un gran cariño el que le tenía y dormía dice en sus brazos como si fuera su hija y me imagino que está David muy atento escuchando la, la, la narración y Natán continúa con el relato dice segundo de Samuel 12 4, un día un hombre llegó a visitar al rico pero ese en vez de matar un cordero de sus rebaños para dar de comer al viajero tomó la ovejita del hombre pobre y con ella preparó una comida y se la sirvió al visitante. ¡Wow! Tan bonito que va el relato. Y en un momento ese hombre rico, ese hombre perverso. Y aquí empieza Natán a, a, a dilucidar el carácter de ese hombre eh, poseedor de mucha riqueza. Malvado. Que teniendo mucho y pudiendo haber... Ese matado un cordero para darle de comer al visitante le quita lo al pobre que no tiene lo único que poseía para darle de comer entonces al visitante y, y yo me imagino que está eh, eh, David eh, escuchando la historia David era un hombre que fácilmente se alteraba David es un hombre de guerra recuerde que David es un hombre peleonero era un machillo de metro sesenta esa era su estatura bien parecido pero era un hombre de guerra, había matado a un oso, había matado a Goliath. David no le tenía miedo a nada. Y, y cuando David empieza a escuchar esa gran injusticia que se está dando, me imagino que empezó a subirse la adrenalina, empezó a enojarse, diciendo, qué barbaridad, ese abuso de poder. Porque lo que me está hablando Natán es del abuso de poder que tienen aquellos que poseen mucho en contra de los que no poseen nada. Y cualquier parecido con nuestro contexto histórico es mera coincidencia. Los que tienen hoy en día abusan de los que no tienen. Y tras que los que no tienen tienen poco, terminan hasta quitándoselo. Eso se llama abuso de poder. Eso es lo que Natán le está contando al rey David. David nos va a demostrar a continuación que es más fácil juzgar los pecados de los demás que los propios pecados. David está ciego, David tiene la conciencia cauterizada. David hasta ese momento le están contando una historia y ni siquiera le pasa por la cabeza que él es ese hombre rico, que la ovejita es Betsabe. que el hombre pobre es Urias, que en ese momento tiene ya un año de muerto. Y hasta ese momento no se está dando cuenta que la historia tiene que ver con él. ¿Cuál es la actitud de David? al escuchar esta pequeña historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 y 6. Al oír esto, David se enfureció y dijo, juro por el Dios vivo que quien haya hecho eso merece la muerte. ¿Cómo pudo ese hombre hacer tal cosa? dice David. Pues ahora tendrá que pagarle al pobre cuatro veces lo que vale la oveja que le robó. He dicho, dijo el rey, ahora, hermano y hermana, mi abuela decía que por la boca muere el pez. Vean qué interesante la molestia, el enojo, la furia de David. Lo lleva a esbozar con sus propias palabras lo que merece ese rico infame que le quitó al que no tenía lo poco que tenía. Y lo que termina haciendo con sus palabras, más bien es arrastrándose cada vez más al abismo. Está ciego, no tiene idea que es con él. Cree que es otro, no se ve a sí mismo. Eso nos pasa muchas veces a usted y a mí. Somos fáciles para señalar a los demás. Somos fáciles para ver los pecados de los otros. Somos fáciles para eh, autojustificar lo que nosotros hacemos. Somos fáciles. Para andar viéndole las, eh, los leños en los ojos de todo el mundo y no nos vemos las, los troncos que tenemos en nuestros propios ojos. ¿Cómo es posible que David no se podía dar cuenta que él mismo merecía la muerte por lo que le había hecho a Urias? ¿Cómo es posible que una vez que Natán le, le da ese cuento, David ni siquiera se inmuta y se ve a sí mismo? Yo, yo, yo trato de imaginar, eh, estoy tratando de imaginarme y, y le, le he pedido a usted que en estas sesiones de Facebook, usted trate de imaginarse los acontecimientos. Trate de imaginarse los cuadros. Trate de imaginarse lo que está pasando. Está Natán contándole un cuento a David. La cara, la expresión de Natán cuando le cuenta el relato a David. ¿Qué esperaba Natán de David cuando le cuenta el relato? Tal vez, muy probablemente, algo diferente a la reacción de David. David es empecinado en que hay que hacerle justicia a ese pobre que le mataron la ovejita. David no se está viendo a sí mismo. Natán me imagino que se queda pensando, pero es increíble. Le he contado un cuento y ni siquiera así ese hombre está entendiendo. Vean qué increíble como la parábola es acomodada. De tal manera que va a llegar un momento en el relato, por eso es que hemos denominado estas sesiones relatos con aguijón, porque tarde o temprano va a salir ese aguijón punzante en ese cuentito que es el que va a abrir los ojos y va definitivamente a determinar quién es quién. David está confundido, David está pronunciando una condena de muerte sin percatarse que el acusado es él vean hasta dónde podemos llegar nosotros hermanos y hermanas en nuestra condición pecaminosa en nuestra situación donde peligrosamente podemos estar justificando aquello que nosotros estamos haciendo y culpando a los demás por lo que los demás hacen Natán al ver que David no reacciona como él esperaría que reaccionara recuerde usted que las los relatos las parábolas las ilustraciones Serán recibidas por aquellos corazones humildes, por aquellos que sean receptivos a escuchar el mensaje. Un corazón endurecido como el de, David, el de David, un corazón que no quiere escuchar, un corazón que hace solo lo que le da la gana, por más cuentitos y relatos, ilustraciones, analogías, alegorías que usted quiera contarle, no las va a escuchar. Y por eso Jesús lo decía: hay unos que no quieren recibir la palabra de Dios. Porque no les da la gana. Porque tapan sus oídos. Porque cierran sus ojos. Y no quieren recibir la verdad. Quieren seguir haciendo lo que les da la gana. Y por más que les prediquemos. Y por más que les enseñemos. No quieren escuchar. Natán entiende que David ha llegado a un punto de no retorno. Y es ahí donde definitivamente Natán tiene que caminar una milla más. En el relato. Y poner entonces las cosas en perspectiva para ver si David de una vez y por todas entiende la gravedad de la situación en la que se encuentra. Nunca David en toda su historia ha estado al borde del abismo y del precipicio como lo estuvo en esta ocasión. Y si Dios en su amor y en su misericordia no va por él, David, hermano y hermana, estaría en ese momento totalmente perdido. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Natán le dice a David: Ve a David, usted es ese hombre. Punto. Es aquí donde definitivamente el cuentito sale a la luz. Salen todos los personajes. Cambiamos la ovejita por Bechabé, cambiamos al pobre por Urias. Ahora David sabe que el rico es él. Me imagino. La expresión de David, David se tira para atrás, David no sabe qué decir, se queda pasmado, ha sido desnudada su condición, no logro imaginar el, el cuadro, haber estado ahí y cuando Natán le dice, usted es ese hombre rico, y usted sabe por qué se lo estoy diciendo. David tuvo que haber definitivamente en ese momento, se le tuvo que haber puesto la cara colorada de vergüenza. La mentira salió a la luz. Ese día todo el mundo se dio cuenta que el rey que tenían era un mentiroso. Todos los que estaban presentes, lo más probable, porque en ese tipo de cortes no solo estaba David y Natán. Recordemos que en, en, en esas cortes reales estaban muchas personas, los famosos cortesanos, los hombres de abolengo, los hombres ricos, los generales, todos están ahí en el palacio y muy probablemente ellos también escucharon la historia y ahí su rey queda totalmente avergonzado. Es ahí donde David tiene que reconocer que era de él de quien se estaba hablando en ese relato y es ahí donde el mismo relato se convierte en una red que lo termina enredando valga la redundancia y David queda totalmente atrapado y ahora Samuel eh, perdón ahora eh, Natán le continúa diciendo en el segundo libro de Samuel David de aquí en adelante el asesinato será una amenaza constante en tu familia porque me has insultado al tomar la esposa de Urias juro que por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele contra ti tus esposas serán de otros hombres las poseerán ante tus ojos y ante el pueblo ¿Tú lo hiciste en secreto? Ellos lo harán abiertamente ante los ojos de Israel. Esta profecía se va a cumplir más adelante con el hijo de David, con Absalón. Esta profecía va a terminar cumpliéndose exactamente al pie de la letra. ¿Qué es lo que le queda a David? Segundo el libro de Samuel 12, 13 y 14. ¿He pecado contra el Señor? Contestó David a Natán. Natán le respondió sí. Pero el Señor ya te ha perdonado. Así que no morirás por ese pecado, pero le has dado a los enemigos del Señor la oportunidad de despreciarlo y de blasfemar contra Él. Y por eso, David, el niño va a morir. Cometiste un grave error. Ahora que se sabe la verdad, todo el mundo va a blasfemar contra Dios. Esto va a salir en todos los periódicos, va a salir en todos los noticieros. Esto se va a saber a viva voz en todas las redes. Y lo que va a provocar es que el daño sea mayor. Porque ahora el nombre del Señor va a ser blasfemado y va a ser despreciado. Ahora se va a decir que bonito. El Hijo de Dios, ese que se jacta de ser Hijo de Dios, terminó haciendo lo que terminó haciendo. Y al final de los finales va a tener que pagar el precio. Y el precio es la muerte del niño. Vean lo que ese cuentito simple. Lo que es ese cuentito clarito, bonito, interesante, David me imagino que se le caían las babas escuchando la historia, ya iba a mandar a llamar al hombre rico para enjuiciarlo y hacerle de todo. Y el aguijón sale al puro final y se le clava en el corazón y le dice, David, ese era usted. Próximo jueves, si Dios lo permite. Relato número 4. Si Dios lo permite, continuamos con esta serie de ilustraciones y de relatos que tienen grandes verdades bíblicas, pero solo para aquellos que las saben escuchar. Hermano y hermana, el relato número 2 y el 3 nos han hablado en esa noche, o sea, a mí, del de cuidado que tenemos que tener de hacer las cosas y cómo las hacemos. Porque tarde o temprano pueden convertirse en un efecto boomerang en contra de nuestra. Lo que parecía que iba bien tarde o temprano, Iba a desbordarse, tarde o temprano, iba a desbarrancarse. Padre, gracias te damos, Señor, por esta tarde de palabra, esa noche de palabra. Gracias por este tiempo, recibe la honra, recibe la gloria. Gracias, Señor, porque le ha placido a tu Santo Espíritu reunirnos en este momento, Señor. Gracias que esas eh, historias, que esos relatos que están en tu palabra, que lo que hacen es acercarnos al reino, ponernos en perspectiva, ubicarnos, Señor, hablen a nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, muy agradecido por su preferencia en esta noche. Amado hermano y hermana, les recuerdo que hoy a las 7 de la noche estamos desde Argentina con un programa para la familia. Los pastores Enríquez nos van a estar trayendo un hermoso mensaje desde Argentina a través de MP Radio de noche o de día, tu mejor compañía. En ese momento está sonando una parrilla exquisita de música las 24 horas, más de, eh, hay como mil melodías que están sonando las 24 horas para edificarlo, para bendecirlo, y también tenemos una parrilla de programación muy interesante. Le invito desde ya para que exactamente dentro de poco más de una hora, esté sintonizando MP Radio y reciba desde Argentina una palabra que los pastores Enríquez han traído para cada uno de nosotros. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, que Dios les bendiga.